Bienvenidos chicos a la clase de ciencias físicas. Es un placer tenerles en esta ocasión. Vamos a comenzar con la parte socioemocional y este día les he traído este pensamiento que pueden ver acá, que fue dicho por Albert Einstein, el científico alemán tan famoso. Él dijo: "Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber". Realmente el estudiar es un privilegio que no todas los jóvenes o los niños tienen en muchos países del mundo. Nuestro país es uno de ellos. Hay muchos niños que no tienen la posibilidad de ir a estudiar. Algunos sus papás no se lo permiten, ¿verdad? Porque tienen que ayudarles a trabajar para poder sostener el hogar. Pero ustedes tienen esa gran oportunidad de poder estudiar, de poder escoger el lugar donde estudiar muchas veces y de poder escoger qué estudiar. Cuando salgan del colegio, ustedes van a ser libres de escoger la carrera a la que se quieren dedicar en toda su vida. Y luego de terminar una carrera, son libres de estudiar cualquier cosa que ustedes quieran aprender. Ese es un gran privilegio, una gran oportunidad que deben valorar y deben verlo de esa manera. Y se darán cuenta que cuando lo hagan, el estudio no va a ser una obligación, un pesar, sino que va a tener una perspectiva diferente. Así que, chicos, mucho, mucho ánimo. Les invito a que puedan dedicar sus mejores esfuerzos al estudio, pues esto traerá recompensas en el futuro. En esta mañana quiero que hablemos un poco acerca de los vectores. Hemos estado aprendiendo que los vectores son figuras geométricas que tienen la capacidad de poder representar magnitudes vectoriales y que si las utilizamos de manera correcta nos permite representar módulo, dirección y sentido. Entonces, los vectores se pueden operar, como ya hemos hablado, ¿verdad? Y estas operaciones pueden ser suma de vectores, resta de vectores, multiplicación de un vector por un escalar y multiplicación de vectores entre vectores. Vamos a comenzar viendo la suma de vectores. Esta se puede realizar de modo gráfico o de modo analítico. Así que en esta ocasión estudiaremos uno de los métodos gráficos para sumar vectores que se llama el método del paralelogramo. Para eso quiero que recordemos qué es un paralelogramo. Un paralelogramo es una figura geométrica de cuatro lados y de cuatro lados, cuyos lados son iguales y paralelos 2 a 2. ¿Cómo así? Aquí tengo un rectángulo, este lado y este lado son paralelos y son iguales, miden lo mismo. Igual, este lado con este lado son paralelos y son iguales. A eso se refiere la definición. He traído esta parte donde me muestra unas figuras que no son paralelogramos para que ustedes las observen muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre esos dibujos que sí son y estos que no son paralelogramos? Fíjese que los lados son paralelos entre sí y son iguales entre sí, de 2 a 2, estos dos con estos dos, estos dos con estos dos. Pero mire acá, este es paralelo a este, pero no tienen la misma longitud, no son iguales, así que no es un paralelogramo. Igual, si lo vemos del otro lado, este no es paralelo a este. Las líneas paralelas son líneas que siempre guardan la misma distancia en cualquier punto. Aquí no, ¿verdad? Si usted se fija, esta línea se va acercando a esta otra. Entonces, su figura, cuando usemos este método, tiene que lucir como cualquiera de estas, no como estas que están acá.
Entonces, ¿cómo se operan vectores con este método? A mí me van a dar dos vectores. Yo tengo aquí el vector A y el vector B. Lo que voy a hacer es colocar los vectores cola con cola. ¿Cómo está acá? El vector A, el vector B unidos por la cola. Y luego voy a trazar líneas paralelas a esos vectores que he colocado. Una línea paralela A, que sería esta que está acá. Una línea paralela B, que sería esta que está acá. Y luego, la resultante la obtengo dibujando un vector que sale de la cola en común hasta el cruce de las líneas paralelas a los vectores. Ese sería mi vector resultante. Procedamos entonces a hacer algunos ejemplos. Este ejemplo, espero que les ilustre cómo se desarrolla desde el inicio este método. Bien. Los dos vectores que voy a operar son el vector A con el vector B. Algo importante de notar acá es que el método del paralelogramo me permite únicamente sumar vectores de 2 en 2. Si a mí me dieran un vector C, lo que yo tendría que hacer es sumar estos dos vectores y a la resultante de este vector sumarle el vector C. Y así, si me dan 4, puedo sumar 2 y 2 y luego sumar las resultantes y así sucesivamente. El primer vector que me dan en esta ocasión es el vector A, que mide 250 newtons, tiene 30 grados al sureste. El vector B, que mide 200 newtons, con 15 grados al noreste. El primer paso es escoger la escala. Cuando yo escojo la escala, ya aprendimos ese método, ese proceso, lo puedo hacer viendo cuáles son los divisores de los números en cuestión, es decir, de los módulos de los vectores 250 y 200. Y entre esos divisores, ¿cuáles números se repiten? Escoger entre esos que se repiten uno que me permita disminuir el tamaño hasta un tamaño adecuado, ¿verdad? En este caso, hemos escogido que un centímetro represente 50 newtons. Por regla de 3, yo puedo sacar cuánto mediría cada vector, así como ya lo hicimos en la clase anterior. Puedo hacerlo así, lo voy a escribir. Si un centímetro representa 50 newtons, 250 newtons, que es lo que mide mi primer vector, representa X. Eso significa que X va a ser igual. ¿Cómo resuelvo una regla de 3? Bueno, hago este por este y lo divido entre este, ¿verdad? Entonces me quedaría 250 newtons por un centímetro, dividido esto entre 50 newtons. Como usted puede ver, como newtons está en el numerador y en el denominador, los puedo simplificar y me queda que la longitud de mi vector A sería 250 entre 1, 250. 250 entre 5, entre 50, 5, y las unidades serían centímetros. Eso significa que mi primer vector mediría 5 centímetros. Puedo hacer el mismo proceso para el vector B y nos vamos a dar cuenta que este mide 4 centímetros. Una vez hecho esto, el siguiente paso sería dibujar una línea horizontal
sobre mi papel. Esta línea me va a servir a mí como guía. Puedo dibujar incluso un eje cartesiano también, ¿verdad? Como usted lo prefiera. En esta línea yo voy a poner una marca. Esa marca me va a servir a mí para poder centrar mi transportador. Luego, mido los ángulos. Voy a tratar de ajustar mi transportador, como ya les expliqué en la clase anterior. Tiene que ajustar la marca de su transportador, según esta sea, y alinear una línea, un lado, en un lado el 0 y en el otro el 180 sobre su línea guía. Y mide, ¿verdad? Si es al sur, sureste o suroeste, mide los vectores de aquí hacia abajo. Si es al noreste o noroeste, lo mide aquí hacia arriba. Mi primer vector dice que mide 30 grados al sureste. Vengo yo y mido a partir del eje más cercano, que sería este. Se abre 30 grados hacia acá. Voy a contar 10, 20, 30 grados. Que sería aquí donde está el 120. Pongo una marca para que no se me pierda. Y ya que tengo posicionado mi transportador y este me permite medir los vectores hacia cualquiera de los cuatro lados, de una sola vez voy a medir mi vector B. El ángulo de mi vector B, que dice que va al noreste, pongo mi transportador, voy a medir aquí hacia arriba, 15 grados, 10, 15. Perfecto. Ahora procedo a dibujar mis vectores. Voy a dibujar primero el vector A que va al sureste. Voy a cambiar de color. Vamos a hacer rosadito. Y voy a medir aquí los 5 centímetros. 2, 3, 4, 5 centímetros exactos. Perfecto. Ahora voy a unir otra vez el centro de mi marca con la marca que hice de los 15 grados. Voy a alinear la regla. Voy a cambiar de color. Y voy a dibujar el vector B. Fíjense que lo estoy uniendo cola con cola, ¿verdad? 4 centímetros. Perfecto. Recuerde que los vectores son flechas, no son líneas, ¿verdad? Así que aquí nos falta hacerle a cada vector su cabecita. Ahora voy a hacer la de mi vector rosadito, la cabecita. De aquí hacia abajo para no agregarle más centímetros. Este vector azul entonces sería mi vector B y este rosado sería el vector A. ¿Cómo estoy segura de que eso es así? Bueno, aquí tengo los 30 grados hacia el sureste y mide 5 centímetros, ¿verdad? Espérenme que aquí necesito de un lápiz. Aquí. Aquí yo tengo los 30 grados. Mide 5 centímetros y apunta al sureste. Por el otro lado, este vector que está acá sería mi vector B. ¿Cómo sé que es el vector B? Porque aquí mide 15 grados, tal y como me lo describe el vector que me han dado, y apunta al noreste. Una vez que he dibujado los vectores,
procedo a dibujar las líneas paralelas. Hay varias formas de dibujar líneas paralelas. Una forma es utilizando una escuadra y una regla o dos escuadras. Ese método se lo he dejado a través de un video en el material complementario de la guía. Yo le voy a enseñar en este momento otro método que se hace con un compás. Pero voy a cambiar de color, permítanme. Vamos a hacerlo con color negro. Y ahora, lo que se hace es medir uno de los vectores. Voy a empezar yo midiendo el vector B. Ahí está. Una vez que tengo la abertura de mi compás, me voy a la punta del otro vector, que en este caso sería el vector A, y trazo una línea, bueno, trazo una semicircunferencia con esa medida. Ahora hago el proceso inverso. Voy a medir el vector A. Aquí. Y me voy a la punta del vector B y trazo una semicircunferencia. Muy bien, una vez hecho eso, procedo a dibujar mis líneas paralelas. ¿Cómo las voy a dibujar? Lo que voy a hacer es traer una regla. Ahí está. Poner esta regla. Permítanme. Poner esta regla en la punta de uno de los vectores y unir la puntita con el cruce de esas líneas, de esas semicircunferencias que acabo de dibujar. Ahorita lo que estoy haciendo es trazando la línea paralela al vector B. No importa que no lo mida, ¿verdad? Que sea exactamente 5, porque ya se me cortan en 5, porque si usted se acuerda, yo tomé la medida con anterioridad con el compás. Así que ahora voy a la punta del vector B y voy a trazar la paralela al vector A. Para eso me voy a la punta del vector B y la uno con el cruce de las dos semicircunferencias que tracé con mi compás. Lo hago con línea punteada para que se recuerde que estos son las líneas paralelas, no son los vectores, ¿verdad? Una vez hecho eso, quiero que se fije cómo queda. Déjeme quitar la regla a ver si me deja. Muy bien, esta es paralela con esta y esta es paralela con esta. Ahora lo que me resta es dibujar mi nuevo vector. Para que no se me confundan, en este momento voy a borrar los ángulos que tracé con anterioridad. Porque voy a tener que hacer una nueva medición de ángulos, así que lo voy a borrar. Pero usted puede ver el video y pausarlo las veces que quiera hasta que entienda cómo es el método. Y con solo ver va a ser difícil que lo entienda, tiene que practicarlo, ¿verdad? Muy bien, ahora agarro la regla y lo que tengo que hacer es unir la cola en común con
el cruce, ¿verdad? De las líneas paralelas. Pero me cuesta maniobrar un poco la regla, así que para usted va a ser más fácil en el cuaderno. Creo que ya lo logré. Muy bien. Entonces vengo y agarro mi lápiz. Le voy a poner color rojo para dibujar la resultante. Y ahí voy. Mi vector resultante iría desde la cola en común. Permítanme que no me salió lo planeado. Ahí está. Iría desde la cola en común hasta el corte de las dos líneas paralelas o el cruce de las dos semicircunferencias. Perfecto. Ya la parte gráfica ha terminado. Este sería mi vector resultante. Y lo que tengo que hacer en este momento es medir. Medir el vector para dar el módulo, medir el ángulo que forma para dar la dirección y ya vimos que apunta hacia el sureste. Voy a tomar mi regla y voy a medir el vector. Tengo que ser como muy exacto. Muy bien, si usted se fija, mi vector mide 8.3 centímetros. Voy a anotar eso por aquí. Centímetros. Pero yo no puedo dar una respuesta de un vector resultante diciendo que mide 8.3 centímetros, porque los vectores que me han dado, perdón, porque los vectores que me han dado me los han dado en newtons. Entonces, para dar mi resultante, yo necesito dar los vectores en newtons. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer el proceso inverso, siempre de que hice acá, siempre utilizando la regla de 3. ¿Cómo así? Si 8.3 centímetros mide X newtons, porque no lo sé, pero yo sé que un centímetro mide 50 newtons, representa 50 newtons. ¿De dónde saqué esto? De mi escala, ¿verdad? Si un centímetro mide 50 newtons, entonces 8.3 centímetros mide X newtons. ¿Cómo resuelvo esto? Lo resuelvo multiplicando esto por esto y dividiéndolo entre esto. Es decir, que X quedaría como 8.3 centímetros. Por 50 newtons entre un centímetro. Se me va centímetro con centímetro y me queda que el valor de X en este caso es 415 newtons. ¿Qué pasa, señor, si a mí me dio 8.2, 8.1? Perfecto. Y si me da 8.4, 8.5, está bien. Si difiere por 2 milésimas o por 2 milímetros, perdón, está perfecto, ¿verdad? El problema es que
da 8.3, pero a mí me dio 10 centímetros, eso es demasiado. Ya puedo empezar a construir mi respuesta. 415 newtons sería el módulo. Otra cosa que influye es la escala. Si yo hubiera escogido una escala más grande, mi vector no hubiera medido eso, ¿verdad? Hubiera sido más pequeño. O si hubiera escogido una escala más pequeña, mi vector hubiera sido más grande. Entonces, también va a depender de la escala, pero cuando hagamos la conversión nos va a dar un número cercano a este. Ahora voy con el ángulo. Para ello, agarro mi transportador, lo coloco en mi línea guía, lo alineo, que quede bien puesto, rectecito sobre las horizontales. Y mido la abertura que hay entre mi línea guía azul y mi nuevo vector. Si usted se fija, me queda prácticamente en 10 grados. Perfecto, entonces voy a escribir 10 grados y apunta hacia el sureste. Y esa sería la respuesta de la suma de A más B. Eso es todo sobre este método. Espero que lo practiquen mucho y que se puedan hacer muy diestros en esta forma de operar vectores. La próxima clase veremos otra forma de operar vectores de manera gráfica llamada el método del polígono. Hasta entonces, chicos, feliz día. Adiós, cuídense.